Scorpion wins. Fatality. Mortal Kombat. Scorpion contra Reptile. Yeah. Está bien cool. Bien chingona. Es de mis juegos favoritos. Mortal Kombat. Hay que llevarlo este. Sí. Los Mochis siempre ha sido tierra de campeones, ha dado muchísimos campeones mundiales esa tierra y pues bueno, por eso fuimos a Los Mochis para copiar un poquito las técnicas y tener algunos buenos sparring. Ya estamos listos, ya prácticamente el trabajo fuerte ya se hizo, ahora venimos nomás a buscar el peso, que son las 130 libras, ya ansioso de comer, de poder tomar agua a gusto y estamos listos para la guerra. El lunes llegamos con mi equipo. Me gusta llegar siempre una semana antes de la pelea, ya como que la mente trabaja, ¿no? Como que dice, ya estoy aquí, ya es cuestión de días y todo va a salir bien, con el favor de Dios. Thank you. Take a picture of me with the... I should put it on my belly for the baby. It covers it, huh? Look at that. Look at her. Baby Sam. Yeah. So cute. Zoe. Yeah. Okay, I'll see you in there in just a minute. Okay. I'll be right there. Yep. Okay. Trabajando. Me siento bien. Aquí, Paul, listo para trabajar. Simón, es lo que... Pues, no sé si viste el mensaje que te mandé. Sí. O sea, que se nota el trabajo, se ve reflejado. No, ¿cómo estamos? Bien, gusto saludarlo. ¿Ya listos? Listos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Bernardo Osuna dentro de la burbuja del MGM Grand. Y miren quién ya está aquí. Oscar Valdés, ex campeón mundial pluma, que ahora busca la hazaña en contra de Miguel Berchel. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Oscar, al llegar a la burbuja? Pues no, mi primera vez estando en la burbuja, no es la segunda vez que estoy aquí. Ya conocemos un poco cómo se maneja aquí, con los cuidados que debemos de tener, tomando todas las medidas para prevenir, para no contagiarnos y que salga esta pelea, porque es una pelea que hemos querido por mucho tiempo. Ya tiene más de un año que se tenía que haber hecho esta pelea, se sigue posponiendo por ese problema de la pandemia. Pero ya estamos aquí y voy a hacer todo lo posible para ganar ese título para mi casa. Éxito entonces, Oscar Valdés, a punto de entrar a la conferencia de prensa. Go around the back. Jason Velez, why accept this fight with Gabe Flores Jr.? I want to prove I'm still a fighter to become world champion. This guy right here is a great fighter. This is going to be one of that great fights. Gabriel Flores Jr., good to see you again. Do you feel at this point in your career now, 2021, you are taking that step up that you've been longing for? Most definitely. Jason Velez has fought some contenders and good people. He has. He's the best on paper, but my job Saturday night is to make him look like not my best opponent this far. Thank you, guys. Oscar, I will start with you. An undefeated former champion, but yet the underdog. Have you thought about that much? Oh, yes. I definitely thought about that. It's the first time I'm on this side. There's a reason why he's holding that belt. He's a great champion inside the ring and outside the ring. There's nothing personal, but I want that belt. And I'm going to do whatever it takes to accomplish it. Miguel, we go to you now, the champ. Just how thankful are you to have made it through and finally be here for Fight Week? Bueno, me siento muy feliz, muy contento. Esta es la pelea que he estado esperando por mucho tiempo. I'm very happy to be here. You know, I've been following Oscar since he was in the Olympics in Beijing 2008. We know the quality of the opponent that we have in front of us. But, you know, I'm here to get the win and get my title. Do you anticipate this fight being... a fight that it will be one for the ages. Pues bueno, vamos a ver qué pasa el sábado. Creo que let's see what happens on Saturday. You know, styles makes fight, and I believe that Oscar's style, my style, will make for a great fight. So we'll see what happens on Saturday. Oscar, thank you so much. Ay, pero mi Berchel aquí me tiene a mí, güey. Mientras esté Juanito, no sufre. Eso. Está con nosotros, Juanito. Juanito siempre va a buscar soluciones, güey. Si no, qué ching, imagínate. Una salsita ahí, no puede faltar un caldito de pollo para no extrañar mucho México. Caldo de pollo, ahí con verdurita, a pues. A la una. Lo más light que se puede, ¿no? Porque andamos a dieta, mañana es el pesaje, pero ya agarramos un poco de power para entrenar al rato.
Eso es lo más difícil. A mí me cuesta mucho dar 130, pero al día siguiente recupero buen tonelaje, entonces hay que hacer sacrificios. Cuando se hace sacrificio igual, por algo que se quiere, pues vale la pena, ¿no? Un poco de México aquí en Las Vegas.